Hola, sean todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy vamos a estar trabajando la actividad correspondiente al segundo día de la tercera semana del cuadernillo número 6 de los grados segundo y tercero del nivel básico. Vamos a estar viendo la actividad 3. Si eres nuevo en este canal, yo te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y a activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulos, empecemos. Nuestra actividad a desarrollar el día de hoy tiene como título: repartimos o agrupamos. Esa actividad es para resolver divisiones con diferentes estrategias. Viendo lo que es, nuestra primera tarea tiene como título: grupos de la misma cantidad. Ayuda a Rosa y a José a resolver algunos problemas con números. El punto 1 nos dice: Rosa quiere hacer flores de papel para una maqueta. Recortó 15 pétalos de papeles de colores y quiere hacer flores de 5 pétalos cada una. ¿Cuántas flores podría armar? Esa es una pregunta. Mira cómo pensaron sus amigos. Javier hizo así. Javier lo dividió en 3 grupos iguales. Un grupo de 5, otro grupo de 5 que lo llamó grupo número 2 y otro grupo de 5 que lo llamó grupo número 3. Quiere decir que puede hacer 3 flores con 5 pétalos cada una. Ahí mismo nos dice. ¿Cómo pensó Javier? Es una pregunta. Nos da un tiempecito. ¿Qué resultado crees que obtuvo? Escribe en el cuaderno lo que calculaste. En este caso, él hizo una división de 15 dividido entre 5, que es igual a 3. Pero también podemos hacerlo de otra manera. ¿Cómo? Vamos a ver. Aquí tenemos lo que son los 15 pétalos. ¿Qué vamos a hacer? Como ella quiere realizar flores con 5 pétalos cada uno, aquí vamos a observar lo que es una flor con 5 pétalos. A esos 15 le vamos a quitar 5, nos va a quedar 10. Luego a los 10 le vamos a quitar 5, nos va a quedar 5, ellas son 2 flores. Luego a esos 5 le vamos a quitar 5 y nos va a quedar 0. Quiere decir que van a realizar 3 flores de 5 pétalos cada una. Seguido ahí mismo con el otro planteamiento que hace José. José dice: separo de 5, saco otro 5, puedo sacar otro 5. ¿Cómo lo hice? Hago 15 menos 5 igual a 10. Tengo 10 menos 5 igual a 5. Me queda 5 menos 5 igual a 0. Podemos ver las veces que él restó de este lado, que son 3. Y nos dice: cuento las veces que resté 5. ¿Cuántas fueron? 3 veces. Quiere decir que son 3 flores. ¿Te parece correcto lo que hicieron? Nos dan un tiempecito. ¿Dan el mismo resultado? En este caso sí. ¿Cuál de los modos de resolver te resultó más fácil? Ahora dime si tuvieras 12 pétalos para hacer flores de 4 pétalos cada una. ¿Cuántas flores haría? Nos dan un tiempecito. Puedes elegir la forma de resolver de Javier o de José. Escribe en el cuaderno cómo resuelve y la respuesta. En este caso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí yo tengo lo que son 12 pétalos y vamos a realizar 4 flores. ¿Qué vamos a hacer? Primero le quito a los 12 4 y vamos a hacer flores de 4 pétalos. Me quedan 8. A esos 8 le vamos a quitar 4 más. Aquí vamos observando que ya van 2 flores. Y a esos 4 le vamos a sacar los otros 4 y nos va a quedar 0. Quiere decir que vamos a obtener 3 flores de 4 pétalos cada una. Después de nosotros realizar esto y copiarlo a sí mismo en nuestro cuaderno, vamos a pasar a lo que es nuestra próxima tarea, que tiene como título: reparto la misma cantidad. A Rosa le gustaron las flores que hizo. Decidió hacer 10 tarjetas para regalar a sus amigos. En cada tarjeta dibujará una flor. Esta vez pensó usar 40 pétalos en total. ¿Cuántos pétalos tiene cada flor? Javier dice que son muchos pétalos para dibujar. ¿Tú crees? Aquí nos da un tiempecito. Rosa le muestra cómo haría. Ella dice: pongo 10 en cada tarjeta. Usé 10 pétalos.
pongo otro pétalo en cada tarjeta. Usé otros 10 pétalos. Sumo 20 más 10 igual a 30. Y sumo 30 más 10 igual a 40. Luego ella cuenta las veces que sumó 10. Podemos observar que ella lo sumó 4 veces. Más adelante nos hacen unas preguntas. La primera dice, ¿qué te parece la forma de resolver de Rosa? En este caso, está bien, ya que solo ella preparó 4 tarjetas. ¿Cuántas veces sumó 10? En este caso, 4 veces. ¿Qué significa esa cantidad? Que las tarjetas tendrán 10 pétalos cada una. Luego el siguiente punto dice, la mamá de Javier tenía un frasco con 30 lombrices. Preparó cajas de abono y en cada una puso tierra y 6 lombrices. ¿Cuántos cajones preparó en total? Elige una de las estrategias para resolver en tu cuaderno. En este caso vamos a realizar una división. ¿Cómo? 30 dividido entre 6 es igual a 5. Después de nosotros colocar esos cálculos, hemos culminado con las tareas correspondientes al día de hoy. Ha sido todo, espero que esto les sirva de ayuda. No dejen de suscribirse, ya que la suscripción a este canal es gratis, de comentar, de darle like y de activar la campanita de notificación. Espero un próximo video. Bye.